En Medellín, octubre 1 del 2012. ¿Qué vamos a ayudar hoy a cambiar a Natalia? A ver, ¿cuál es mi problema, mi dificultad? Es que desde muy pequeña he sido una persona depresiva. Depresión. Desde que tengo conciencia, soy depresiva. Ahora miramos qué fue lo que pasó. ¿De dónde viene eso? ¿De qué vida? No Dos. sé de qué vida vendrá, pero entonces todo esa depresión me ha traído problemas durante toda la vida. Mire bien la cámara porque es la última imagen que usted va a tener cuando tenía depresión. Porque ya a partir de hoy eso desaparece. Dos. Entonces, eso me ha traído problemas durante toda mi vida. Tantos problemas que ahorita estoy afrontando mi divorcio, mi separación. No, ya no había nada que hacer porque me siento vacía definitivamente todo este tiempo. Yo no tengo nada para dar. O sea, siento que yo no tengo nada para dar. Inclusive me siento muy mal también con mis hijos porque yo los acompaño y estoy con ellos, pero yo no me siento como la mejor mamá para ellos, ni para mi familia, ni para mi mamá, ni para mi hermano. No sé qué tengo con ellos, pero no me gusta que me llamen, no me gusta que me visiten. No sé por qué. Seis. Entonces, toda esta depresión y todo esto he llegado a la conclusión de que lo he venido somatizando en muchas enfermedades. Soy supremamente enferma. Entonces, me duele mucho este brazo y el pecho. Me duele el brazo izquierdo. Y el pecho. Y cuando estoy muy ansiosa, tengo mucha, sí, mucha ansiedad, me da alergia. ¿Qué alergia te da? No, pues los dermatólogos nunca dieron, siempre dijeron que estaba muy aliviada, que no sabían de qué era. Es una urticaria, me brotó todo el cuerpo. Listo. Dolores de cabeza. Y sí noto que cuando estoy muy angustiada y estresada, el brazo y el pecho izquierdo me duelen. Mueve. Nueve, no sé, que quisiera como sentirme feliz, contenta, o sea, ser la Natalia que aparento ser ante todo el mundo y no la Natalia cuando está sola, que está pensando demasiado. Quiero ser la Natalia alegre, raca, echada para adelante, feliz, que le gusta compartir con la gente y no la Natalia sola, reprimida, llorona. Y lo más importante es como yo, como sentirme llena y satisfecha para poder brindarle como a la gente algo, como ese amor, sentir como amor, porque la verdad es que no lo siento. Once. ¿Cuál será el 11? No sé. Yo creo que en la depresión y en todo eso como que abarca todo. ¿Quién ha muerto que te ha afectado? Una muerte que me haya afectado, una amiga. ¿Cómo llama? Teresa. ¿Qué le pasó a Tere? Era un problema hepático. Problema hepático. Miedos. Miedos a estar sola, a pesar de que a veces disfruto de la soledad, pero no quiero estar sola. No tengo más miedo a nada. A los bichos. ¿Bichos? A las ratas. Y a las serpientes.
¿A qué más tiene miedos? A la muerte. Y en general soy insegura, no sé por qué. Aparento ser muy segura y muy fuerte y muy berraca, pero a la final yo no me siento así. Soy bastante insegura. Y ahorita, en este proceso del divorcio y esto más, y creo que antes necesito es estar segura porque me tengo que enfrentar sola con dos niños a muchas cosas. Entonces necesito estar muy fuerte. Bueno, la relación con tu mamá, tu papá, buena, mala. Eso es lo que me extraña, con ellos está muy bien todo, mi familia es chévere, no sé por qué es ese rechazo mío hacia ellos, no lo entiendo. ¿Cómo llaman a mi mamá? Doris. Doris. ¿Y mi papá? Se llama Gabriel. Mi abuela se llama Rosa. ¿Está viva? Sí, ella siempre vivió con nosotros. Resentimiento, rencor. No. No, yo no le tengo rencor a nadie. Listo, yo ya pregunté todo lo que necesitaba. Preguntas. No, preguntas cómo voy a salir de aquí súper bien. Súper bien, increíble. Por eso le digo, ponga carecólico para que le quede el recuerdo. No voy a volver más a ver esa cara llorona. No. Ay, qué bueno, qué Ni maravilla. en el espejo siquiera. Ay, qué dicha. Sí, porque ya las lágrimas me están agotando. Pues ahora le van a cortar porque va a salir hasta la última de tristeza, porque ya las que vienen son de alegría. Ay, qué bueno. Qué bueno, qué bueno. Cierra tus ojos. Afloja tu cuerpo, suéltalo. Vamos a hacer algo que en medicina se llama hiperventilación, que es una técnica de respirar para aumentar el volumen de aire en los pulmones y por consiguiente el nivel de transferencia de oxígeno a la sangre. A medida que tu sangre se comience a enriquecer en oxígeno y pase así por tu cerebro, comenzaréis a sentir sensaciones extrañas. Algunas personas les parece que empiezan como a dar vueltas. Otras van teniendo la sensación de que se ponen pesadas, pesadas, como hundiendo en ese sillón. Y otras personas es todo lo contrario, livianas, porque la hiperoxigenación sanguínea se manifiesta en el cerebro de maneras diferentes. Ese oxígeno en tu cerebro potenciará funciones y podrás recordar eventos olvidados, revivir emociones, despertar tristezas. Lo que suceda será motivado por tu respiración. En la indicación que voy a darte de cómo respirar, no importa que yo me adelante o atrase, lleva tu ritmo, aunque no coincida con lo que yo voy diciendo en ese momento. A la primera vez, aspira aire lentamente, poco a poco llena tus pulmones. Cuando sientas que se han llenado, dejas el aire ahí un momento mientras cuentas mentalmente uno para dar tiempo a que transfiera oxígeno a la sangre. Y luego lo liberas lentamente. A la segunda vez, vuelves y tomas aire lentamente y lo retienes dos. Uno, dos. Y lo liberas lentamente. A la tercera vez, vuelves y tomas aire lentamente. Y lo retienes tres. Uno, dos, tres. Y lo liberas lentamente. A la cuarta vez tomas más aire y lo retienes 4, 1, 2, 3, 4 y lo liberas lentamente.
A la quinta vez, tomas más aire y lo retienes 5, 1, 2, 3, 4, 5. Y lo liberas lentamente. Con cada respiración, siente esa sensación más profunda. Más profunda. Y recuerda un momento triste. Algo que te haya afectado en tu vida. Y no hay límites de espacio ni tiempo. Tú eres espíritu. Y puedes ir a otra vida, otro lugar, otra gente. Tú eres espíritu. Ahora voy a contar de 1 a 5. Con cada número, esa sensación que estás sintiendo te lleva más profunda. Más profunda. Al llegar a uno, tocaré tu frente y estarás muy profunda. Cinco. Será el tope. Y voy a comenzar en uno. Uno. Profunda. Dos. Más. Profunda. Tres. Más profunda. Cuatro. Cinco. Profunda. Muy profunda. Puedes ir a un momento triste. Relacionado con la vida actual o una vida anterior. Tú eres espíritu. Ve muy profundo al origen, la causa de la depresión. Siente. En ese momento en el que estás triste, ¿es de día o de noche? No sé. No lo sé. Allí donde estás, ¿hay oscuridad? Sí. Sí. Estoy sola. Estoy sola. ¿Cómo eres allí? Pequeña. Pequeña. Triste. Triste.
¿Qué edad tienes más o menos? Cinco. ¿Y cómo te llamas allí? No sé. No lo sé. Observa si allí eres blanca o morena. Blanca. Blanca, delgada o robusta, Bonita, gordita. bonita. ¿Y esa niña tan bonita por qué está triste? ¿Por qué está sola? No sé. Está triste, sola. Dime cómo está vestida la niña. Un pantalón azul. Un pantalón azul. Una camisa blanca. Camisa blanca. ¿Y cómo es el lugar donde está la niña? Una casa ¿En la casa? sencillo, Sencilla. ¿Permites que te ponga un nombre y cuando recuerdes el tuyo lo cambiamos? ¿Te gusta María? Nancy. Eugenia. Mary. Mary, ¿con quién vives allí en esa casa? Creo que con mi papá y mi mamá. ¿Es en algún pueblo o en el campo? No. No sé. ¿Tienes amiguitos por allí cerca? No, soy sola. ¿Y no tienes ni siquiera una amiguita imaginaria que tú imagines para jugar con ella? ¿Ustedes allí en la casa, en las noches, con qué se iluminan? No sé si está oscura. Está oscuro. Mary, ¿tienes juguetes o muñecas? ¿Juegas con ellas? ¿Qué nombre le has puesto a tus muñecas? No sé.
Le ponemos un nombre a esa muñeca. Esperanza, ¿te gusta? Mary, adelántate hasta que llegue tu mami o tu papi. Ya llegó. Mary, cuando tienes hambre, ¿qué haces? No sé, nada. Nada. Observa si la puerta o la ventana se pueden abrir. Entonces ábrela para que por lo menos te distraigas viendo pasar gente o mires cómo es eso allá afuera y me lo dices. Hay una quebrada. Hay una quebrada. Quebrada es un arroyo de agua. ¿Hay árboles? Y casas. Y hay casas. ¿Es en el campo? No. ¿Has escuchado decir cómo se llama ese lugar? ¿El idioma que habla la gente allí es el mismo que yo estaba hablando o es distinto? Mismo. El mismo. ¿Qué nacionalidad? Pues, no sé si me entiendes por su nacionalidad. ¿Sabes cómo se llama el país donde vives? Colombia. Ahora, Mary. Adelántate un poco en esa vida a ver qué sucede. ¿Ya estás ahí? ¿Qué está sucediendo? Niña más grande. Soy una niña más grande. ¿Qué edad tienes? No sé.
¿Has ido a la escuela? ¿Sabes qué año es? ¿Todavía sigues sola? Mary, ¿qué trabaja tu mami? ¿Qué hace? Trabajo. No trabaja. Entonces, si no trabaja, ¿por qué no está contigo en la casa? No sé. ¿Y tu papá qué trabaja? Obrero. Es obrero. ¿Tienes hermanitos? No. No. Ahora, Mary, adelántate un poco más en esa vida. ¿Qué está sucediendo? Veo que estás triste. ¿Qué pasó? Sigue sola. Sigo sola. Mary, ¿pero no tienes amigas ahí en el vecindario? ¿Por qué no? Si yo veo que tú puedes salir, que puedes abrir la puerta y ya estar más grande. No sé, me da miedo. Me da miedo. Mary, ¿cómo se llama tu mamá? Yo no sé, yo no la veo. Permítele que se exprese a través de ti. Quiero hablar con ella. Voy a contar de una a tres y cambias. Uno, dos, tres, cambia. Señora, ¿puedo saber por qué la niña permanece tanto tiempo sola? ¿Usted trabaja? Entonces, si no trabaja, ¿a qué se dedica? ¿Tiene algo que ver con su cuerpo? No. ¿Usted ama a la niña? ¿La quiere? Sí. Sí, señora, qué pena contradecirla, pero parece que no. Desde pequeña la veo sola, sola, sola. No tiene acompañamiento, no tiene afecto. Usted parece que sí la quiere, pero ver sola. Amarla lo dudo. Dígame la verdad, señora, ¿usted qué trabaja o qué hace? Nada. ¿Ah? Entonces, ¿usted para dónde se va que deja a la niña sola? De las amigas. ¿Dónde las amigas? Sí, se ve que ama mucho a la niña, pero más a las amigas. ¿Usted quisiera que la niña hoy la perdone por eso? Sí. Háblele que ella le esté escuchando espiritualmente. Sí, que me perdone. Que no la voy a dejar más sola. Mary, ¿la perdonas por eso? ¿Y un poquito más? ¿Me entregas esa tristeza, yo me la llevo? ¿Esa soledad? Deja que tu corazón llore hasta la última lágrima. Y luego lo que quede, yo me lo llevo. Pero libera hoy esa tristeza. Mientras tu corazón llora, yo tomo café.
Ahora, Mary, quiero que hagamos algo. Acompaña a esa niña interior que hay en ti. Y cuando quieras, me dices y yo me llevo ya esa soledad que quede y esa tristeza. Bien, me la voy a llevar. La estoy retirando con mi mano espiritual. Vámonos, 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 fuera. Ahora en ese espacio que quedó libre, coloca un paisaje bien lindo, una playa de arena blanca, mar azul cristalino, un pelícano pescando, tres delfines juguetones allí junto a la orilla, la brisa acariciando tu rostro y agitando tus cabellos. El sol radiante. Y unos niños corriendo detrás de un perrito por la playa. Coloca cosas bien lindas. Varias palmeras con cocos, meciendo sus ramas, sus hojas con la brisa. Y aspira allí toda esa apacible energía que te rodea. Siente todo ese amor de la naturaleza. Ahora, Mary, sigamos buscando a ver qué más encontramos para retirar. Ve profunda y busca en todos los rincones de tu alma a ver si encuentras otra tristeza o un miedo que hoy quieras retirar. ¿Has encontrado algo? Entonces ahora, Mary, ve al final de esa vida, a los últimos instantes, a ver cómo muere tu cuerpo.
¿Qué está sucediendo? Cansada. Estoy cansada. Me duelen los brazos. Me duelen los brazos. Mary, observa qué está causando el dolor en tu brazo. No sé. ¿Los médicos te han dicho algo? Nada. Nada. ¿Y estás allí sola o con alguien? Sola. Sola. ¿En la misma casa cuando era niña o distinta? distinta. Ajá. ¿Qué edad tienes más o menos en ese momento? 50. 50. ¿Te casaste alguna vez o te quedaste soltera? Sola. Sola. Mary, entonces cuando te enfermas, ¿quién te ayuda? Nadie. Mary, ¿aguantas hambre? No me da hambre. No te da hambre, pero algo tienes que comer. ¿Quién te da? ¿Los vecinos? Soy nadie. Mary, ¿estás flaca? No. Entonces siempre comes algo, que tu organismo se tiene que nutrir. ¿Cómo es la habitación en la que estás? Grande. ¿Grande? Una cama. ¿Una cama? Una silla. ¿Una silla? No más. ¿De qué vives? ¿Recibiste alguna herencia de tus padres? Yo no salgo de ahí. No salgo. Estoy loca. No estás loca, Mary. Lo que pasa es que mal alimentada, mal nutrida, tu cerebro ya no responde como debe ser. Entonces no es que estás loca, sino que tu organismo se desadaptó. Tu organismo no está funcionando como debe ser. ¿Alguien se ha burlado de ti por loca? No, porque nadie me ve. Nadie te ve. Tú eras bonita cuando niña. ¿Todavía lo eres? Pero está gordita. ¿Ah? Pero está gordita. Estoy gordita. Bueno, Mary, adelántate entonces ya a los últimos instantes de ese cuerpo. ¿Ya estás ahí? ¿Tienes temor de morir? Todos nos vamos, Mary. Aquí no se queda nadie. Adelántate. Yo me voy a conectar contigo para acompañarte en ese momento. Ya.
Adelántate hasta que ese cuerpo se apague. Ya. ¿Te desprendes fácil de ese cuerpo y de esa vida? ¿Qué te retiene allí, Mary? La soledad. Ni que fuera agradable como para que uno se quede retenido, anclado a esa soledad. ¿Hay alguna luz esperándote arriba? No. ¿Hay algo que hoy quieras perdonarte a ti misma? ¿Perdonas a tus padres por haberte dejado sola toda la vida? Pues entrégame ese sentimiento, yo me lo llevo. Perdónalos porque no saben lo que dejan solo. Vámonos, 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 fuera. Ahora en ese espacio que quedó libre, coloca cosas lindas. Felicidad, alegría, luz, perdón, amor. ¿Ya lo hiciste? Yo sí sé quién es capaz. El maestro, tu guía espiritual. A veces se manifiesta como una luz blanca muy brillante, o quizás lo sientas en tu corazón o habla en tu mente. Pregúntale que si él está ahí. No está. No está. ¿Hay algo más que quieras perdonar, Mary? Y te voy a hacer una pregunta. ¿Tú eres el mismo espíritu de Natalia o estás con Natalia? Yo estoy con ella. Estás con ella. Ahora sí entiendo por qué no ibas hacia la luz. ¿Habéis causado consciente o inconscientemente en Natalia tristeza, depresión? ¿Desde que Natalia era niña? Aunque haya sido sin querer, lo hiciste. ¿Y tú quisieras que Natalia hoy te perdone por eso?
Natalia te está escuchando, déjame hablar un momento con ella. Natica, perdonas a Mary por haber ocasionado en ti hoy, o desde antes, cuando eras niña, depresión. Ella no lo hizo por querer, sencillamente se sentía sola toda la vida. Y me imagino, porque no se lo he preguntado, que en ti encontró compañía. ¿La perdonas? No la perdonas. Pues vamos a ver qué ocurre con no perdonarla. Ese no perdón está guardado en tu corazón, en tu alma. Tú eres mamá de dos niños. Ocasionalmente abrazas a tus niños y pones tu corazón junto al corazón de ellos. Es tan fácil que esa contaminación pase a ellos, sabiendo que tú estás guardando eso ahí. Es como el que almacena en la sala de su casa basura y basura y basura. Llegan las visitas que perciben la basura. Llega la familia que perciben la contaminación de la basura y se enferman. Pues eso es lo que inconscientemente has estado transfiriendo a tus niños desde que eran bebés. Entonces, no es un favor que le hagas a Mary al perdonarla. Es un favor que te haces a ti y a tus bebés. Mary va a seguir posiblemente hoy su proceso hacia la luz, hacia el universo. En cambio, tú te quedas aquí y te quedas con ese resentimiento. Perdonar no es un favor que le hagas a Mary. Es más un favor que te haces a ti y a tus hijos, porque liberas ese corazón de esos sentimientos, de esa tristeza. Que te la causó Mary, sí, por eso la vamos a perdonar, porque de lo contrario, entonces, ¿qué la vamos a perdonar? Mary, yo te perdono por cosas que no me has hecho. ¿Qué va a pensar? ¿Que tú estás loca? No, perdonar es cuando a uno le han causado algo, dolor o tristeza. ¿La perdonamos? Hágale pues. Entrégueme ese sentimiento, ya me lo llevo. Me dices cuándo lo retiro. Vámonos, 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 vámonos fuera. Ahora en ese espacio que quedó libre, coloca cosas lindas. Coloca a tus dos hijos. O coloca más de ese paisaje que tanto te gusta. O cuando estabas jugando con la primera muñeca que tuviste. Y mientras haces eso, déjame hablar con Mary. Mary, ¿qué más causaste consciente o inconscientemente en Natalia? Llorara. ¿Me repites? Que llorara. El que llorara. Estuviera triste. Que estuviera triste. Sola. ¿Sola? Bueno, eso de sola sí es relativo, Mary, porque si algo tiene ella en este momento es compañía. Tiene un par de hijos súper maravillosos, lindos, que la acompañan. Pero sin embargo, yo le voy a decir que te perdone lo que tú estás diciendo. Natica, ¿le perdonas también eso a Mary? Entonces, entrégame ese sentimiento, yo me lo llevo. Me dices cuándo lo retiro. Vámonos fuera, fuera. Ahora en ese espacio
continúa colocando cosas lindas, agradables, felices, positivas. ¿Qué colocaste? Tranquilidad. Tranquilidad, coloca bastante. Y felicidad también termina en lo mismo, en alar. Entonces, coloca tranquilidad, felicidad, positividad, ameneidad, alegreidad. Coloca todo eso que termina en aidad. Y ahora con ese amor que cada vez se hace más gigante, déjame hablar otra vez con Mary. Mary, ¿qué más quieres tú que Nata te perdone hoy? Ahora sí te hago una pregunta que es de curiosidad mía. ¿Por qué te acercaste a Natalia? ¿Por qué le escogiste a ella? No sé. Porque se parece a mí. Porque se parece a mí. ¿Tú quisieras ser amiga de Natalia? Sí. Bien, déjame hablar un momento con Natalia. Natica, ya Mary me explicó por qué está contigo. Porque tú te pareces a ella. Y a Mary nadie en esa vida le dio afecto. Nadie, no tuvo ni una amiga. Tú sabes lo que es dar amor porque tienes dos hijos. Tú sabes lo que sería uno de tus hijos sin mamá, sin papá. Imagina lo que uno de tus hijos sentiría. Abandono total. Pues así se sintió en toda esa vida Mary. ¿La abrazas? Abrázala. Para que ella siga hoy su camino hacia la luz que le corresponde a ellos. Yo me quedo en silencio para que ustedes dos vivan ese momento lindo, de intensa emoción. Tú como mamá, abrazándola como si fuese una hija. Y Mary sintiendo ese abrazo, ese afecto que nunca tuvo en esa vida. Mary, ¿ya recuerdas tu verdadero nombre? ¿O dejamos Mary? Sí, bien. Entonces yo te vuelvo a rebautizar hoy con mucho amor a nivel espiritual, Mary. Y te voy a poner el apellido de tu muñeca, Esperanza. Porque esa esperanza que tenías hoy se hizo realidad. Hoy vas a retornar a la luz, a esa dimensión donde te están esperando todos los que se fueron primero y te han amado. Entonces, cuando quieras, te despides de tu nueva amiga, de Natalia,
Recoges todas las energías que tengas en este cuerpo, en otros lugares, las juntas y sales lentamente por esta parte de la cabeza de Natalia y sigues tu proceso hacia la dimensión de luz que te está esperando. No me quiero ir. No te quieres ir y tienes toda la razón. Por primera vez en mucho tiempo estás sintiendo afecto, estás sintiendo amor. Entonces permanece ahí que yo estoy segura de que a Natalia no le molesta. Tómate todo el tiempo que quieras, que Natalia te permita. Que ya es diferente porque ya no estás ahí de incógnito. Ya en este momento Natalia es consciente de tu presencia y ella aceptó que estuvieras ahí. Entonces siente todo ese amor que Natalia te está dando, todo ese afecto. Mary, ¿cómo te parecen los niños de Natalia? Lindos. ¿Le quieres mandar decir algo a ellos con Natalia? A Salomé. Que no llore. Ese llanto de Salo va a terminar hoy con seguridad, porque hoy va a llegar a la casa una mamá renovada, revitalizada, como decimos nosotros en televisión, cambio extremo. Hoy va a llegar con una cara de esas que nosotros llamamos de carita feliz, que es una cartulina amarilla circular. Así va a llegar hoy la mamá donde Salo, feliz. Y al niño o a la niña, porque yo no sé qué sea, ¿qué le manda a decir? Son niños felices. Es un niño feliz, o sea que a ese no hay que mandarle decir nada, que siga así. Y Mary, ya tú también estás feliz. Disfruta esa alegría, esa felicidad. Llénate con ella, envuélvete. Siéntela en todos los rincones de tu alma. Nata, mira, en este momento ya tienes tres hijos, dos biológicos físicos y una virtual. Un espiritual. Mary, ¿qué más le quieres decir en este momento a Nata? Que sea feliz. Que sea feliz. Y ya lo va a hacer a partir de hoy. Que sienta amor en su corazón. Que sienta amor en su corazón. No tenga miedo. Que no tenga miedo. Ya me voy.
Bueno, qué rico que tomaste esa decisión, Mary. Que la paz del universo te acompañe siempre. Sigue tu camino hacia la luz. Vete en paz. Y despídete de Nata. Nata, tú también despídete de Mary. Allí en la luz, Mary, te están esperando todos los que se fueron primero. Y hoy se alegra de que esa oveja que estaba perdida por fin hoy apareció. Nata, cuando Mary se haya ido por completo, me dices. Ahora todo ese espacio que quedó libre, donde estaba Mary, llénalo de luz, de alegría, de felicidad, de positivismo, de sonrisas, de abrazos para tus hijos, para Salo, para el niño. Para todos los que te rodean. Para John Jairo. ¿Oh? Para John Jairo. ¿John Jairo? Bien, también. Bastante alegría para él. Caritas felices de esas amarillitas sonrientes, con un par de ojitos redondos. Coloca bastantes en todo tu cuerpo. Cosa que los niños cuando lleguen, mami. ¿Qué es todo eso que usted se pegó por todas partes? De las mismas que a veces nos dan en el colegio. Entonces coloca en tu corazón, coloca en tus brazos, en tu alma, en todo tu ser, de esas caritas sonrientes. Y ahora que estás tan feliz, que ese amor te llena, te envuelve, vamos a contactar a tu maestro a ver si él autoriza que hoy salgan tus dolores. Tus no, porque si hoy salen ya no son tuyos, son del universo. Entonces busca a tu maestro, que él debe estar por ahí, es una luz blanca brillante. Vamos a pedirle a él autorización para sanar también la alergia. Mientras tu maestro se comunica, vamos a buscar la primera causa de la alergia. Tú eres espíritu y tu espíritu sabe cuál es el origen. Voy a contar de 1 a 5 y te ubicas allí. 1, 2, 3. 4, 5. Veo que ya estás ahí. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué estás llorando? Sí.
¿Me repites? La amiga. La amiga. Teresita, ¿estás ahí? Es que lindo, porque hoy puedes decirle a tu amiga Natalia todo eso que tenías guardado y no hayas podido decirle. Qué bueno que hoy se van a desatrasar. Mientras ustedes lo hacen, yo me quedo en silencio para no perturbar esa comunicación. Lo que sí me gustaría saber es lo que están conversando ustedes dos. Si lo pueden decir en voz alta para que me quede en la grabación. Gracias. Por todo. Gracias por todo. Porque me cuidó. Me cuidó. Porque me ayudó. Me ayudó. Que no está triste por no haber estado en el último minuto. ¿Te fuiste triste por no haber estado en el último minuto? Con ella. Con ella. Teresita, ¿le quiere mandar algún mensaje a alguien de la familia? Hay algo que me falta entender. ¿Por qué Natalia sentía manera de alergia? Salpullido, picazón, tu presencia. No sé. ¿Te desprendiste fácil de tu cuerpo? No. No. ¿Qué te retuvo a esta vida? Quería vivir. Quería vivir. Tú que ya sabes el valor de querer vivir, ahora que estás en esa otra dimensión, ¿qué consejo le darías hoy a tu amiga Natalia? Ya me di cuenta, por la cara que puso Natalia, ya me di cuenta de cuál fue el consejo. Que viva, que disfrute, Estoy feliz. que sea feliz. Que no se preocupe por el futuro. Que no se preocupe por el futuro.
Todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Teresita, tú que estás en la luz. ¿O estoy equivocado? ¿Está en la luz? Sí. La relación de Natalia con Edwin, ¿realmente se dañó o todavía hay esperanzas de que se arregle? Año. ¿Y tú consideras que Natalia es capaz de superar ese momento, esa situación? Ella va a ser capaz. Ella va a ser capaz. Entonces ayúdame, tú que estás en la luz. Llena a tu amiga, porque ella también te quiere mucho a ti, de alegría, de felicidad, de capacidad, de optimismo. Pégale también por dentro de esas caritas felices. Yo ya le pegué por fuera, por todas partes. Llénala tú por dentro, en el alma. Que parezca empapelada como esas momias egipcias que hacíamos cuando estábamos en el colegio con papel higiénico, pero empapélala por todas partes, con caritas felices. Ahora, Teresita, voy a leer algo que yo escribí con Natalia y tú me dices si ya eso quedó sano. Porque tú desde la luz lo puedes percibir. Uno, depresión desde muy pequeña. ¿Sí? Dos, estoy afrontando mi divorcio, la separación. Tú me dices que eso va bien y que ya lo va a superar. Tres. Ah, este es el mismo punto. Hace 5 meses me separé de él. Cuatro. Tengo 2 hijos. Ahora sí, punto cinco. Y aquí tú me puedes ayudar. Me siento vacía. Siento que no tengo nada para dar, ni para mis hijos, ni para mi hermano Andrés. Le llenamos todo ese espacio. Yo creo que ya Mary lo llenó, pero si falta algo por hacer, complétalo. Llénala hoy de alegría, de felicidad, de amor, de afecto hacia la familia, hacia todos. Que disfrute la vida. Que disfrute a sus hijos, que disfrute a su hermano, a todos. Como dice esa frase tan trillada, en vida, hermano, en vida. Teresita, cuando sientas que ya haya quedado llena, me dices. Llena de amor, de alegría, de felicidad, de positivismo, de éxito, de disfrute de cada instante, de sus hijos, de su familia.
¿Me dices cuándo? Ya. Teresita, observa desde la luz qué era lo que le estaba causando el dolor en el pecho y brazo izquierdo. La angustia. La angustia. Y como eso ya salió hoy, pues también tiene que salir el dolor, ya no lo necesita. Pide permiso a la luz para llevarte ya mismo ese dolor del brazo y del pecho. Bien, déjame un momento con Natalia que voy a probar. Natalia, siente todo tu cuerpo, en especial el pecho y el brazo, a ver si el dolor desapareció por completo. No me duele. Ya no me duele. Teresita, vas bien. Te estás ganando un abrazo. Dolores de cabeza. Quiero que hagas lo mismo. Observa cuál era la causa. No se ve, no se aprecia. ¿Me repites? No se ve. No se ve causa. Entonces puede ser psicológico. Pide permiso a la luz para llevártelos. Autorizó, te retira ya mismo esos dolores, ya no los necesita. Ya Natalia es libre a partir de este momento. Cuando lo hayas retirado, todos me dices. Voy a probar, déjame con Natalia. Natalia, siente toda tu cabeza a ver qué sensación tienes. Estoy bien. Tere, prueba superada. Te estás ganando ese abrazo cada vez más grande. 9.
Quisiera sentirme feliz, contenta, alegre, que me guste compartir con la gente, con mi familia. ¿Para superar? Llénala de todo eso que ella quería llenarse hoy. ¿Me dices cuándo? Ya. 10. Quiero sentir amor, plenitud, satisfacción. ¿Ya eso también quedó? 12. Miedo a estar sola. Yo estoy buscando en el diccionario de la Real Academia de la Lengua qué significaba sola y decía, persona en la mitad del desierto del Sahara, con nadie alrededor, ni siquiera escorpiones, ni camellos, en 5 kilómetros a la redonda. Y yo veo que Natalia no cumple ese requisito. Primero, no está en el desierto del Sahara. Segundo, no está sola ni rodeada de camellos. Tiene un par de hijos. Tiene a seres espirituales como tú que la acompañan. O sea que no cumple. ¿Qué vamos a hacer? Porque por lo que yo veo, sola no va a estar nunca. Entonces, ¿para qué guardar un miedo que no se va a utilizar nunca? Natalia, ¿le entrega ese miedo a Tere para que lo lleve? Entrégale esa basura. Miedo a la muerte. Explícale a ella lo que es la muerte, Tere. Para que ella también bote ese miedo tonto hoy. Dile qué es y en voz alta para yo también grabarlo en el video. Explícale qué es morir. Descansar. Morir es descansar, Estar en paz. estar en paz. Tranquila. ¿No? Está tranquila. Estar tranquila. Ya no le duele nada. Ya no le duele nada. Ya no le duele nada. Está en paz. Estar en paz. Entonces, Natalia, ¿me entrega ese miedo? Tampoco lo necesitas. Vámonos, fuera, fuera, chao pescado. Te veo, Mateo. Y donde estaba ese miedo,
Coloca paz, lo que te acaba de decir Tere. Tranquilidad. ¿Ya lo hiciste? Sí. Último punto, Teresita. Insegura, baja autoestima. No es sino que la llenes de seguridad, que la llenes de confianza, de una autoestima bien alta y coronamos. Veo que lo que le estás diciendo a Natalia le está llegando al corazón. Le veo salir lágrimas. ¿Puedo saber qué le estás diciendo? Que es muy bonita, Es muy bonita. muy inteligente. Muy inteligente. Muy guapa. Muy guapa. Guapa en terminología en Colombia significa muy capaz, muy berraca, muy echada para adelante. Porque en otros países guapa es linda, bonita. La acepción aquí es la que acabo de decir. Capaz. Natalia, recibe todos esos elogios que te está dando Teresita. Colócalos bien alto y tú colócate en ese pedestal. Tú vales muchísimo, te lo está diciendo Tere. Entonces llora, pero llora de alegría, de felicidad. Me hace falta. Ya sabes que ella te está acompañando, solo que desde otra dimensión, a la que tú también vas a ir un día. Porque aquí nadie se ha quedado de semilla. Simplemente, ella se fue primero que tú.
Teresita, cuando quieras, te despides de Natalia, porque me faltan dos punticos por tratar, pero son simplemente miedo a las serpientes y a las ratas. Y eso sí quiero que ella vaya a mirar si viene de una vida anterior o de esta. Pues cuando tú te despidas de ella, Natalia me hace una señal para ir a buscar esos miedos. Ya se fue. Ya se fue. Listo. Entonces, ahora sí, Natalia, viaja profunda, no hay límites de espacio ni tiempo, al origen del temor a las serpientes. Busca alguna vida anterior, encuéntrala, o en la actualidad, en algún momento en que hayas tenido algo que ver con serpientes. Ya estás ahí. ¿Qué está sucediendo? No sé quién soy. No sé quién soy. Una de cabello negro. Tengo cabello negro. Trigueña. ¿Eres hombre o mujer? Mujer. Muy bonita. Mujer trigueña, muy bonita. Vestida como no sé qué ropa es esa, como si fuera una egipcia. Vestida como una egipcia. ¿Cómo es el lugar en el que vives? Es desierto. Desierto. Castillo. ¿Puedes ver cómo te llamas allí? Jetse. Yetzer. Yetzer, ¿qué edad tiene más o menos? Tengo 20. 20 años. ¿Puedes hablarme algo en tu idioma? Yo veo cómo es. No. Eso que viene a tu mente, repítelo tal como llega. ¿Vives cerca de las pirámides?
No. No. ¿Las has escuchado mencionar? No. No. ¿Sabes cómo se llama el faraón? Dime su nombre. Ricardo. ¿Cómo? Ricardo. Ricardo. Yetzel. Observa cómo se llama su lugar en el que vives. Egipto. ¿La época la distingues? ¿Qué año es? Mil ochocientos veinticinco. 1825. ¿Vives cerca del río? No. ¿Has escuchado alguna vez hablar de los faraones? Sí. ¿Y Ricardo es un faraón? Sí. Es que no me suena ese nombre. En 1825, un faraón en Egipto. Sí, yo vivo en ese castillo. Tú vives en el castillo. ¿Y eres casada o soltera? Soltera. Soltera. ¿Con quién vives? Mucha gente. Esa mucha gente que viene de Castillo. Gente aliviada. Sí. ¿Y qué hace toda esa gente allí? ¿Trabajan o viven? Unos trabajan y otros viven. También vive Ricardo. También vive Ricardo. ¿Y Ricardo qué es contigo? Mi novio. Es tu novio. ¿Y tu familia está de acuerdo con ese novio? Sí. ¿Y cuánto tiempo hace que eres novia de Ricardo? Siempre. ¿Algunas veces o en algún momento te han llevado a donde el médico? No. No. ¿Tú has ido a estudiar? No. No. ¿Por qué si ya tienes 20 años? ¿Tu familia es pobre o rica? Rica. Rica. ¿Cómo es posible que teniendo tu familia rica no has ido a estudiar? No.
estoy en la en ese castillo dedicada a otras cosas. Entonces, en el castillo dedicado a otras cosas. ¿A qué cosas te dedicas, Jetsu? La pintura, al baile. ¿Baile? ¿Alguna vez te han dicho que tienes buena imaginación? No. No. ¿Cómo viste a Ricardo? Con ropa dorada. ¿Ropa de qué? Dorada. Ropa dorada. Allí donde tú vives hay animales. ¿Qué animales? Los que salen en el desierto, Los que salen en el desierto. los camellos. Camellos. Buey, What? hay bueyes, buey. Bueyes. ¿Y tienes temor a alguno de esos animales? Las culebras. A las culebras. ¿Alguna vez te ha sucedido algo con una culebra? Ricardo me persigue con ellas. Ricardo me persigue con ellas. Me asusta. ¿Va? Me asusta con ellas. Me asusta con ellas. ¿Lo perdonas por eso? Sí, yo lo quiero. Bien, perdónalo porque no sabe lo que asusta. Ahora, Yetzel, adelántate al final de esa vida a ver cómo se apaga tu cuerpo, cómo muere. ¿Ya estás ahí? ¿Qué está sucediendo? Tiene un dolor en un brazo. Tengo un dolor en un brazo. ¿En cuál? Este. Brazo izquierdo. ¿Qué te sucedió ahí? Estoy acostada y me duele. ¿Ah? Nada. Entonces, ¿qué ocasiona ese dolor? No sé. ¿Y estás joven o vieja? Hoy. ¿Ya te han examinado a ver qué te sucede?
Adelántate un poco hasta que ya te desprendas de ese cuerpo. ¿Ya? ¿Y qué está sucediendo? Quedó dormida. Me quedé dormida. ¿Y tu espíritu va hacia una luz o ya está en la luz? Va a ser la luz. Cuando estés en la luz me lo dices. Ya. Yetzel, ahora que estás en la luz, te voy a hacer una pregunta. ¿Eso que me contaste de Ricardo, el faraón, lo soñaste? No. ¿Tú lo imaginabas así? Él era mi novio. ¿Me repites? Mi novio. ¿Era tu novio? Sí, yo sé. ¿Y por qué no se casaron? ¿Qué pasó? No sé. ¿Alguna vez en esa vida te enfermaste? ¿O te dieron fiebres altas? No. ¿Puedes ya saber desde la luz qué fue lo que le pasó a tu brazo? Hay un infarto. Un infarto. ¿Por qué le decías tu faraón a Ricardo si nunca conociste las pirámides? Porque él era el faraón. Él era faraón. Vivíamos en el castillo. Ah. Vivíamos en un castillo. Ajá. Yetzer, es que los faraones no viven en castillos. Viven en otras mansiones diferentes, también en el desierto, y algunos cerca de las pirámides que ellos mandaron construir. Entonces, por eso me parece raro que tu faraón no te haya llevado a conocer las pirámides si tú eras su novia. Y segundo, los faraones, ninguno se llamaba Ricardo, porque Ricardo es un nombre moderno, no es egipcio. Puede ser español, puede ser inglés, Richard. Sí, se ¿No? llamaba así. Él se llamaba así. Yetzer, ¿qué tenías que aprender en esa vida que acabas de pasar? Ser feliz. Aprender a ser feliz, lo lograste. Sí. Eso es lo importante. Si lo del faraón ocurrió o no ocurrió, si vivías en un castillo o no, lo importante es que aprendiste a ser feliz.
Entonces siente esa felicidad en todos los rincones de tu alma. Y ahora te hago otra pregunta. ¿Tú sientes que eres el espíritu de Natalia o estás con Natalia? No, ninguna. ¿Oh? Ninguna. Ninguna. ¿Conoces a Natalia? No. ¿Qué hizo que te arrimaras a donde estábamos nosotros? ¿Para qué viniste donde Natalia y donde mí? Yo estaba corriendo Yo estaba corriendo y los encontré. y los encontré. Bueno, sigue tu camino hacia la luz. Que la paz del universo te acompañe siempre. Vete en paz. Natalia, cuando Jetzel se haya ido, me dices. Ya se fue. Hay que estar muy atentos a filtrar, a cuestionar, a no creer, no tragar entero cuanta cosa manifiesta el sujeto en una hipnosis. Hay de todo. Filtren, filtren, cuestionen. Ahora, Natalia, que estás llena de amor, llena de paz, de alegría, de felicidad, de caritas sonrientes por todo tu ser, ¿consideras que estás preparada para regresar? Sí. Entonces, ubícate en ese paisaje que tanto te gusta, esa playa de arena blanca, con cangrejos, ese mar azul cristalino, esa brisa acariciando tu rostro y agitando tus cabellos. Allí, junto a las palmeras, a su sombra, viendo esos delfines juguetones allí junto a la orilla, y ese pelícano que a lo lejos se ve que se lanza en picada a pescar. Allí, en ese paisaje tan hermoso, comienza a preparar tu equipaje de regreso en lo más lindo de tu corazón, de tu alma, comienza a colocar todos los regalos que vas a traer para ti, tus hijos, tu familia. Abrazos, sonrisas, alegría, felicidad, éxito, triunfo, seguridad, confianza, autoestima, positivismo, alegría, felicidad. Y mientras preparas tu equipaje de regreso. Yo voy a empezar a contar de 1 a 5. Con cada número irá regresando lentamente al lugar en el que estamos, a tu cuerpo. Y esta noche, cada noche, cuando te acuestes y pongas la cabeza en la almohada, dormirás fácil y profunda hasta el otro día, hasta la hora normal de despertar. Y cada día al despertar te vas a sentir más y más feliz. Ahora quiero que percibas espiritualmente todo tu cuerpo, desde la punta de los pies hasta la cabeza, y observa si espiritualmente lo percibes todo blanco o hay algo oscuro en él. Blanco. Está blanco. Ahora voy a colocar una luz del universo y observa si se pone más blanco y brillante o si oscurece. Estoy colocando esta luz. Percíbelo.
¿Se puso más brillante o se oscureció? Brillante. Brillante. Bien, ahora con esa luz que te envuelve, te cubre, te llena, te protege, prepárate como a regresar. Vienes cargada de regalos, de abrazos, sonrisas, positivismo, todo eso que colocaste. Voy a contar de 1 a 5, con cada número irá regresando lentamente. Y esta noche, cada noche cuando te acuestes y pongas la cabeza en la almohada, dormirá fácil y profunda hasta el otro día, hasta la hora normal de despertar. Y cada día al despertar te vas a sentir más y más feliz. 1. Poco a poco comienzas a regresar. Te sientes livianita, livianita, como flotando. 2. Sigue regresando. 3. Libera cualquier dolor o cansancio que haya en tu cuerpo. No lo necesitas, déjalo ir fuera. 4. Preparar a que va a despertar la Natalia más feliz de todo el universo. 5. Despierta. Aproximadamente, ¿cuánto tiempo llevas en este sillón? No sé. Hago un cálculo, un estimativo, un aproximado. Veinte minutos. ¿Y qué recuerdas de esos 20 minutos? Que no son 20 minutos, sino más de una hora. Recuerdo a Teresa. Recuerdo a Teresa. A una egipcia. A una egipcia. A una niña. A una niña. A una niña. Sola. Sola. ¿Y qué sensación tienes? Estoy tranquila. Estoy tranquila. ¿Te sientes feliz? Sí. ¿Recomiendas esta experiencia a otras personas? Sí. ¿Permites compartirla? Sí. ¿Qué fecha es hoy para que te quede el recuerdo? 1 de octubre del 2012. Y estamos en Medellín, Colombia, Aurelio Mejía, Hipnosis Clínica. Entonces ahora sí, te doy tu película. A la mujer más feliz que ya empezó una segunda fase de su vida futura. ¿Tienes algún dolor? No. Para que tú también aprendas a hacer hipnosis como yo, te invito a un curso de 5 días de duración que dictaré en la ciudad de Las Vegas, Estados Unidos, a partir del 25 de febrero de este año 2020. Y aprovecho también para invitarte a los cursos de hipnosis que dictaré en otros países. Consulta la agenda y personas de contacto haciendo clic en este video abajo donde dice mostrar más.